Hoy te voy a compartir 5 consejos que te van a cambiar la vida para siempre. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a una página más aquí en el Diario de Mariela. Si eres nuevo por acá y no me conoces, hola, yo me llamo Mariela y te doy la más cordial bienvenida aquí por mi canal. Yo hago videos de minimalismo, de organización, de cómo hacer videos en YouTube y todo lo que tenga que ver con el tema de vida de señora, pues tengo 3 niñas, una de 5, una de 3 y una de 1 año. O sea que ya sabes cómo me va todos los días con estas niñas. Y pues bueno amigos, el tema del día de hoy, 5 consejos que te van a ayudar para toda tu vida. Mira, si tú escuchas los 5 consejos que te voy a decir ahorita y te sales de este video y solamente aprendes uno o te llevas uno, uff, ya, amigos, la vida me ha pagado. Porque ese es el punto de este video, que no aprendas las 5, si quieres, pues sí, pero llévate solamente una cosa y aplícala a tu vida y con eso, de verdad, que va a ser suficiente. Ya saben que yo las acompaño lavando trastes, limpiando, barriendo, escombrando, trabajando. Este video se amerita como para que me pongas de fondo y no tengas que estar viéndome en la pantalla. Pero si lo prefieres, pues por aquí estaremos. Vamos a comenzar con el primer consejo. Consejo número 1. Sea cual sea la situación en la que te encuentres ahorita, sé feliz. Yo vivía en el pasado o vivía en el futuro, pero lo que no vivía era del presente. Entonces, cuando me di cuenta de esto, mi vida giró, o sea, de verdad giró, porque te das cuenta que hay muchas riquezas en este mismo momento, o sea, ahorita, literalmente ahorita, y uno a veces anda por ahí distraído, volteando a ver por acá, volteando a ver por acá, llorando por el pasado, preocupada por el futuro, cuando realmente lo que uno debe de hacer es estar aquí, o sea, aquí ahora. Pensando, amando, disfrutando, bailando, sonriendo. Mira, ya que pasan los años, te das cuenta de esto. Lo bueno vino como a darle ese sabor a la vida, o sea, ese sazón. Y lo malo viene a darte una lección. O sea, la vida es tan sabia que te pone exámenes para ver si repruebas o pasas. La próxima vez que venga una situación mala en tu vida, ponte las pilas y di, ajá, esta es una prueba. Esta la paso porque la paso. Ahorita piensa en una situación muy difícil en la cual hace unos años decías, no, ¿cómo voy a sobrepasar esto? Y ya años después como que te das cuenta y dices, ah, por eso la pasé. Tenía que aprender esto, esto y esto y esto y esto. Y por eso tenía que vivir eso. Pero por eso es importante que hoy vivas feliz. Sea cual sea la situación, te invito a que seas feliz. Disfruta de los problemas porque solamente son lecciones. Disfruta de los momentos felices que vienen a darle sazón a tu vida. Mira, yo tengo muchísimas historias donde la vida como que me quería poner a prueba y yo así como que, a ver, yo estoy lista. Sea lo que venga, yo estoy lista. Y por eso yo siento que vivo una vida feliz, muy, muy feliz, porque en los momentos más tristes, o sea, cuando me han dado una noticia, tú me ves con la cara así de, ok, pues porque yo tengo entendido que sea lo que sea que venga a nuestra vida, viene por algo. Lo que es tuyo, y lo que no, es por tu bien. Consejo número 2, sirve, sirve. Hay una frase que me encanta y siento que en alguna parte de mi cuerpo la tengo tatuada, metafóricamente, y dice así: el que no vive para servir no sirve para vivir. Ahí te va otra vez: el que no vive para servir no sirve para vivir. Esa frase, cuando yo la escuché, la hice mía, me la tatué en el corazón, en mi alma, en el alma, porque si yo ya era una persona de servicio, esto como que me lo confirmó y reafirmó que así debería de ser. Obviamente tenemos el gran ejemplo del servidor más grande de este mundo, y ahí te dejo de tarea. No sabes las bendiciones, la gratificación de ser esa persona en la que todos piensan cuando necesitan algo. No sabes. O sea, unas personas dirán, ay no, qué flojera ser esa persona que siempre te están llamando y no te molestan. No, no mi amiga, no mi ciela. No sabes la satisfacción que es poder ayudar a los demás. El poder es ayudar con tus talentos, con lo que sabes, con lo que puedes, el estar ahí presente en una situación difícil, el dar una palabra de aliento, el darle algo a alguien que lo necesita en los momentos más difíciles de su vida, apoyar a tu familia con palabras, con lo que sea. O sea, el servir a los demás te da
lo que jamás nada en el mundo te va a dar, de verdad. Si tú no eres una persona de servicio y te chocan que te pidan favores, de verdad analiza eso, porque quizá la única persona que te pide un favor te lo pide porque de verdad lo necesita y le costó demasiado pedírtelo. Entonces, piensa mucho en esto. Piensa demasiado en esto, que al final del día todos estamos conectados y de alguna manera todos necesitamos de todos. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí, ellos necesitan de mí, yo necesito de ellos. O sea, todos estamos conectados y cuando entiendas eso, la vida te va a cambiar para siempre. Consejo número 3. No tengas miedo de morir. ¿Sabías que este es uno de los miedos que más tiene el ser humano? El miedo de morir. En algún momento de mi vida yo era esa persona que ni siquiera quería tocar el tema de morir porque, ay, se me erizaba la piel y decía, no, ¿cómo es que vamos a hablar de esos temas muy sensibles? No, qué pena, qué miedo. No, yo tengo mucho miedo de morir. Ok. Pues tuve que tener esa conversación conmigo misma y decir, ok, Mariela, ¿por qué es que tienes miedo de morir? Si de todas maneras todos vamos para allá. Es como que si, o sea, en serio, ponte a pensar. Todos los seres humanos vamos por la misma carretera. Es como que estuviéramos en un tren. Todos nos subimos al tren y cada quien se baja en diferente estación. La bajada es inevitable, o sea, te tienes que bajar en algún momento del tren. No sabes si va a ser a los 20 años, a los 30 años. No sabes si tu hijo, tu pariente, alguien se va a bajar antes que tú. O sea, ¿por qué tenerle miedo a algo que va a pasar? ¿Por qué? La razón por la cual le tenemos miedo es porque no estamos preparados para morir, porque todavía tenemos culpas, todavía tenemos cosas que no hemos hecho, hemos lastimado, nos han lastimado y hay muchas cosas que no hemos sanado y por eso inconscientemente tenemos el miedo de morir. Pero en el momento que pierdes el miedo y dices, ok, ya me subí al tren, ya estoy aquí, yo no sé cuándo me voy a bajar, pero me voy a bajar. Cuando pasa este momento que como que chocas la mano con eso, empiezas a realmente vivir la vida totalmente diferente, más consciente. Ya sabes que estás montada en el tren, ya sabes que en algún momento te vas a bajar. O sea, no sabes si puede ser en una semana, en un año, 2 años, 10 años, no sabes. Pero ya has hecho una alianza con eso, o sea, ya sabes que vas para allá. Pero ya es diferente la perspectiva que la ves. Siempre que me preguntan a mí, ¿tienes miedo de morir? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo me voy a bajar, no sé cuándo, pero mientras esté arriba del tren, voy a disfrutar de todo el paisaje que me permite. Voy a sanar, voy a perdonar, voy a disfrutar, voy a ayudar, voy a vivir, voy a disfrutar. Sea lo que sea que tenga que vivir en este tren, lo voy a disfrutar. Y voy a disfrutar de las maravillas de esta vida hasta que me toque bajarme de este tren. Por favor, ya no tengas miedo a la muerte. La muerte, es más, piénsalo, ¿en verdad es muerte? Consejo número 4. Si en algún momento de la vida te pierdes, regresa al manual. Yo sé que en este punto quizá ya perdí a varias personas que están escuchando o viendo este video, pero para las que se van a quedar, abróchense los cinturones que vamos a subir la montaña rusa. Todos los electrodomésticos, algún mueble que viene en una caja, tiene un manual. O sea, todos tienen un manual. ¿Por qué esas cosas tan pequeñas, tan insignificantes, o sea, viéndolo de otra perspectiva, la cámara con la que estoy grabando venía con un manual, el micrófono venía con un manual, la computadora venía con un manual, la luz que me está alumbrando ahorita venía con un manual? ¿Qué te hace pensar que tú, siendo una creación divina, siendo una persona increíble, siendo más que las cosas que te acabo de mencionar, no vienes con un manual? Yo viví una etapa muy difícil de mi vida que les voy a contar en un próximo video, donde yo me rehusaba a leer el manual de la vida, donde viví una vida súper desordenada y de verdad que digo, o sea, poniendo el mismo ejemplo que les acabo de decir ahorita, cuando hay una persona que está súper mega duper aferrada de que ella lo va a armar y que yo lo puedo armar y que yo sé y que lo voy a armar y se rehúsa a leer el manual, tarda bastante tiempo en armar lo que podría haber armado en una hora. Y así es la vida, amigos. Yo no sé si tú seas una persona de fe, yo no sé si creas en algo más superior de ti, pero yo sí lo creo. Y yo creo que hay un manual que necesitamos leer para que nuestra vida esté más orientada a donde tiene que ser. Yo no creo que yo soy una creación al azar, o sea, no. Hay este mundo y vamos a aventar a esta. No,
Yo sé que vengo con un manual, yo sé que hay un creador, que hay un inventor de mí, de esta preciosísima creación, y que me ha puesto en esta tierra para algo, y voy a seguir el manual. Si tú no sabes de qué manual me refiero, es la Biblia. Posiblemente, como te dije, ya te bajaste de la montaña rusa, pero de verdad profundiza lo que te acabo de decir ahorita. ¿Tú crees que no eres más que un electrodoméstico, que no eres más que una cámara que vale $2,000, $3,000? O sea, ¿por qué tú no vendrías con un manual a esta tierra? ¿Por qué? Yo sí creo con todo mi corazón que existe un manual y que ese manual te va literalmente a llevar a la gloria. Empieza a leer el manual y tu vida cambiará para siempre. Consejo número 5. Ama y haz lo que quieras. Tengo varios puntos que quiero tocar de este consejo, pero quiero comenzar con uno de los más importantes. Tú no puedes exigir a los demás algo que ni tú misma eres capaz de dar. Ejemplo, tú no puedes exigir que venga una persona a tu vida y te ame acá, o un número 10, cuando tú te amas un número 5. O sea, eso es imposible, porque se nota que no te amas, y por eso las personas incluso ni te van a amar un 10, van a amar un 4. Siempre es menos que tú. Por eso es que siempre sales decepcionada de relaciones, de amistades y todo, porque tú esperas algo más de lo que ni tú misma eres capaz de darte. Entonces, por ahí empiézale. Empieza a respetarte, a amarte. Este consejo no te lo estuviera dando si yo no hubiera pasado por esto, de verdad. Hubieron momentos de mi vida donde yo me miraba al espejo y era como que no manches, o sea, ¡qué ridícula! Hay un dicho que dice, como te ven, te tratan, y es cierto. O sea, como tú te tratas, como te ven que te tratas, así te van a tratar y un poquito menos, de verdad. Por eso, desde hoy mismo, empieza a amarte, a respetarte, trátate bien, no te ofendas, ámate. Y de ahí empieza la semilla que va a dar frutos para todos. El segundo punto es, todo lo que hagas, lo hagas con amor. Si vas a corregir, que sea con amor. Si vas a regañar, que es prácticamente lo mismo, que sea con amor. Si vas a dar un consejo, que sea con amor. Si te vas a decir algo, que sea con amor y para crecer. Todo lo que tú hagas, que la raíz de eso sea amor. Porque la realidad es que la mayoría de las veces que tenemos un conflicto, especialmente con nuestros seres queridos, con el marido, con la esposa, queremos ganar. Siempre queremos ganar, o sea, el ego siempre quiere ganar. Entonces, cuando tú estás en una pelea, lo primero que dices, no, yo le voy a ganar, y no, yo tengo la razón. Pero cuando empiezas a ver la situación totalmente diferente y dices, a ver, espérame, ok, vamos a analizar bien esta situación. Si yo estoy mal, yo voy a aceptar mi error. Pero si voy a corregir a mi esposo, lo voy a corregir desde el amor. Y te evitas pleitos por acá, con tu esposo, con tu marido, con tu novio, con tus papás, con tus hermanos, cuando empiezas a tomar la iniciativa de hacerlo todo con amor, dejando el ego a un lado. Por eso es que este consejo es, ama y haz lo que quieras, porque cuando tú amas, empiezas a hacer cosas que el ego no te dejaba hacer antes. Así es que no te olvides amarte, respetarte, perdonar y amar. Lo que sea que te lleves de este video, para mí es ganancia. De mi parte, esto ha sido todo. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente página. Adiós. ¡Muah!